evento también es singularmente significativo, los 150 años del establecimiento en Guadalajara de la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco AC y el centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Instituciones estas, perdón, que hay
El camino de ellas no ha sido nada fácil. Eso que hemos conocido como la reacción ha sido enemiga común de ambas desde hace muchos años. Pero la luz del conocimiento de una y el carácter de la conciencia social de la otra, una tras otra vez la han derrotado. Compartimos un destino común desde nuestros particulares orígenes. Ver un estado de Jalisco próspero y culto, al igual que la trinchera de la ciencia y la ideología progresista. Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos la intervención de interesantes pequeños violinistas de Guadalajara, dirigidos por Héctor Gómez Espinosa, que interpretarán Ojos Negros. Primeros tiempos, ha tenido una clara vocación de servicio.
Somos, por mandato estatutario, una institución cultural que a través de la investigación, el estudio y la divulgación de las ciencias, las humanidades, las artes, las técnicas, con el rigor propio de cada área del saber humano, coadyuva con el pueblo y con las autoridades federales, estatales y municipales para el conocimiento de los problemas nacionales y la búsqueda de sus soluciones. Hace 150 años se instaló formalmente la Junta Auxiliar a la Ciencia de Geografía y Estadística correspondiente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, siendo su primer presidente el licenciado don Irayón Romero Quín, destacado filántropo de esta tierra. La benemérita Sociedad de Geografía nace en forma consustancial a México. Es casi un sagrado plástico de ver entre el fotógrafo. La intensa labor de Juan Romero llevó la presencia de la institución a las principales poblaciones del estado, América, Autlán, Lagos, Zapotlán del Grande, además de Guadalajara. Entre sus primeros socios en el siglo XIX destacan Andrés Terán, Manuel del Porro, Manuel de la Torre, Ignacio Fuentes, Emeterio Robles Gil, Jesús López Portillo, Agustín de la Rosa, Leonardo Oliva, Mariano Bárcena, Zenobio Enciso, Victoriano Salado Álvarez, José López Portillo y Rojas, Manuel Nández. Como ustedes verán, puras nombres de calles serían compañeros de estos. Al término de la Revolución Mexicana, la sociedad se radicaliza en Jalisco con el ingreso de Ignacio Lagarín, Salvador Monta Velasco, Silverio García, Fernando Banda, Francisco Gutiérrez Alemán, además de los sacerdotes José María Reola y don Severo Díaz Galindo. Por otra parte, retomando a esta casa, es por todos conocido que este imponente edificio que ahora alberga a la Escuela Preparatoria de Jalisco se remonta a sus orígenes hacia el siglo XVII, cuando el Papa Clemente XI ordenó la construcción de un templo o de un oratorio dedicado a San Felipe Neri. Posteriormente, el presidente Benito Juárez dispuso que el antiguo claustro fuese destinado para alojar a liceos de las desamparadas. Así fueron cumplidas las disposiciones presidenciales y este recinto albergó a niños huérfanos. Años más tarde, quedó en manos de la Compañía de Jesús, utilizándose como centro escolar por tercera ocasión bajo el nombre Instituto del Señor San José. Con este motivo, los jesuitas engalanaron el inmueble, tomando en su fachada un estilo francés neoclásico. Cuando a Jalisco llega la Revolución en 1910, con la llegada del ejército constitucionalista, el general don Manuel Macario Díez ordenó la confiscación de este instituto y este quedó desocupado por los jesuitas el 1 de agosto de 1914. El 10 de septiembre de ese mismo año determinó mediante el decreto 29 la creación de la Escuela Preparatoria de Jalisco y se realizó la entrega formal de la misma el martes 15 de septiembre de 1914. A partir de 1925, esta escuela ha formado parte del patrimonio inmobiliario de la benemérita Universidad de Guadalajara. Por estas aulas, por estos pasillos, por estos corredores, han transitado miles de alumnos, entre ellos estudiantes dedicados y ahora distinguidos políticos, abogados, historiadores, médicos, comunicadores, científicos, líderes sociales. Por personajes como el maestro José Cornejo Franco, Elías Latino, Jorge Navarro, el doctor Delfino Gallo, el maestro Guillermo José Vidal, ya fallecido en el Gonzalo Romero, don Constancio Hernández Salín, maestro Manuel Esperón, Francisco Ayoncesto, Silvano Bárbara González, Francisco Ayón López,
don Humberto Chavira Martínez, doctor José María Murría, el arquitecto Sergio Cepeda, maestro José Luis Leal Sanabria, y los otros alumnos, por personajes y personas como ustedes mencionados, es que se sostienen nuestras instituciones. Cada una de ellas, la primera y esta institución, alcanza la gloria en sus primeros 100 y 150 años respectivamente, y ello augura una cantera inagotable de nuevos talentos, nuevas voces, mejores opiniones y excelentes estudiosos que anuncien la generación de más conocimiento. Por su parte, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a lo largo de sus 150 años, ha asumido responsablemente el rol que le corresponde en sus relaciones con la sociedad y los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, en estos tiempos no solo debemos ahondar en la investigación antropológica, sino que es necesario incursionar en los nuevos saberes y quehaceres, en la investigación y desarrollo de la ciencia y las tecnologías, en la búsqueda de la innovación y el rediseño. Ello nos ha permitido tener reconocimientos a nivel internacional y, por supuesto, por parte del gobierno del Estado de Jalisco, la Benemérita Sociedad de Geografía y sus miembros, muchos de ellos forjados en estas aulas universitarias, han obtenido diversos galardones. Uno de ellos, el que gracias a los Agustinianos se establece en los años 50, distinguidos miembros de esta casa de la Sociedad de Geografía han obtenido muchos galardones, entre ellos don José Barragón, don Enrique Estrada Falcón, don Gabriel Flores, el ingeniero Jorge Matute Ramos, el señor Ramiro Villaseñor, también, y ahí nos podemos encontrar caminando, deambulando en las aulas y espacios universitarios al doctor Dante Medina, al maestro Miguel de la Montes, al arqueólogo Otto Schindler, al doctor Vázquez Valls, al doctor Toscano García Peguero, al ingeniero Raúl López, al doctor Arturo Correo Ballesteros, al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, al maestro Carlos Torres, al maestro José Manuel Cuadrado. A nuestros premios Jalisco, orgullo y prestigio han aportado a esta institución, hemos encomendado con éxito la institucionalización de la Cátedra Latinoamericana Valentino González. Sin embargo, en estos días, ¿qué actuamos o qué buscamos estas instituciones? Primero, la eficacia administrativa que, sumada a la experiencia académica, permita que, entreverados en el razonamiento filosófico, las bellas artes, las ciencias liberales, la innovación y el desarrollo tecnológico, broten engrasadas estas disciplinas en aras de una mejor comunidad, de un mejor Estado, de una república saludable. En este sentido, la función de la Sociedad de Geografía y Estadística es la de buscar, en forma honesta y sincera, despojarlos de la predominante sabidez, la excelencia del estudio, la promoción de la, y la difusión de las ciencias y la cultura. Para ello, hemos celebrado convenios de colaboración con esta Casa de Estudios y está, como además decir, que es del todo exitoso. Lo que nos motiva es ver la realización diaria del triunfo de la ciencia sobre la ignorancia, de la verdad sobre la falacia, pero actuando con proactividad, con realismo, pero también con una gran dosis de pasión y de razón. En esta época de ironía y estética disfrazada, vincular el trabajo ético y social parece ser la respuesta a las aparentes contradicciones sociales, a la ética del posdeber, a los conflictos del estructuralismo y del postmodernismo. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística pretende actuar como un elemento amalgamador del ente de igualdad, de la razón y la voluntad, del mundo de las ideas y del mundo de lo material. Hacemos a diario una consideración del hombre en función de su razón, de su voluntad y de su afectividad. Y en esa medida nos mueve a ser mejores, nos invita a transformar el saber y conocer
a vincular su intelectualidad con su etnicidad para que podamos asumir una libertad con auténtica responsabilidad que nos permita transformar vidas transitando del bien al paraíso. Participar en esta institución permite crecer en las virtudes cívicas, asumiendo un compromiso social. Nos dice que las virtudes cívicas están entrelazadas, las morales y las intelectuales. Por tanto, si un ser humano crece en una, lo hacen todas. Proponemos a diario en la sociedad de geografía que las virtudes cívicas no se limiten a una ética social sin compromiso. Nos enseña que este vínculo persona-colectividad, dignidad, valor, arte, riego, es más que una simple calidad televisiva, no es bulimia intelectual ni anorexia moral. Proponemos una convicción interna utilizada para realizar la acción de vida, la conducta correcta. Proponemos el gobierno en sí mismo, en dominar la conducta propia. En esta administración pretendemos no dejar de reflexionar sobre aquello que es esencial y distinguir lo accidental, aceptar el diferente sin discriminar al diferente. Es la propuesta resolver la controversia escuchando al diferente sin prejuzgar el diferente. Nuestras instituciones son y se construyen por sus sentimientos, sus recuerdos, sus tradiciones, su cultura, su historia. En la Benemérita Social de Geografía y Estadística y en la Preparatoria de París se funden en un crisol cuentos e historias que reflejan la vida de un Guadalajara y un Jalisco. Es por esto la trascendencia de este 100 aniversario de esta preparatoria y el 150 aniversario de la Sociedad de Geografía. ¿Y qué mejor lugar para celebrar en este histórico recinto, para entrar por sus pasillos, entrar a sus aulas, a sus laboratorios, y así cegarse con la luminosidad del sol que brilló en las mentes de tan grandes y buenos hombres? Me congratulo porque este día estamos ensayando mejores festejos en mejores tiempos. Este es el preludio de nuevos aniversarios, es la víspera de un amanecer glorioso, iluminado por las mejores mentes, las más brillantes de nuestra universidad, de nuestra preparatoria de Jalisco y, por supuesto, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su atención. Thank you.
Los invitados, el partido, el de lo que se le ha servido,